fueron a bien, que serán dadas por el doctor Calurenta, el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, actualizando la información. Bueno, tenemos el último reporte, sumados todos los positivos que hubieron ayer, reportados por Senetrop, suman 8 nuevos positivos, 8 nuevos positivos, y el fallecimiento de una segunda paciente en Santa Cruz, con lo cual suman 2, una mujer de 68 años con enfermedad de base, diabética e hipertensa, 4 pacientes en terapia intensiva. Ese sería el reporte técnico de los casos de coronavirus en Santa Cruz. ¿Cuántos nuevos casos se registran en Santa Cruz, por favor? ¿Este nuevo fallecimiento en qué zona se registra, en qué zona de Santa Cruz? No puedo dar datos específicos. Lo hemos dicho ayer. Hay una información confidencial de los pacientes por protección social, de sus contactos, de sus familiares. Y están, le podría decir que están distribuidos de todas partes de la ciudad. ¿Cuáles fueron sus complicaciones de salud, doctor? Son temas médicos técnicos. Es una insuficiencia respiratoria que la lleva al fallecimiento. Doctor, actualmente en Santa Cruz, ¿cuántos casos ya se confirman, doctor? Tenemos 52 casos positivos, tenemos una treintena de sospechosos, tenemos más de 380 contactos y tenemos 2 fallecidos. Bien, doctor, para nivel nacional, si nos podría volver a repetir los datos, por favor. Han aparecido 8 nuevos casos en Santa Cruz, con lo que sumamos 52 casos en el departamento, y de los cuales 2 han fallecido. ¿El estado de salud, doctor, de estas personas, cuál es? El estado de salud, están en buen estado de salud. Doctor, se hablaba de 5 personas en terapia intensiva. ¿Cuál es el número que se tiene ahora de atención en Ambasuastro, en todo el país? Siguen rotando pacientes a la terapia intermedia, a la terapia intensiva, todos ellos pacientes de alto riesgo, pacientes de la tercera edad, y estamos preparándonos para recibir más pacientes de este tipo. Yo quiero en este momento transmitir un mensaje a todos los medios de comunicación. Todos los mensajes se harán para todos los medios en conjunto. No podremos ya hacer informes individuales. Yo estoy disponible a la hora que ustedes quieran reunirse, a la hora que quieran llamarme, para hacer un solo reporte cuando lo coordine DIRCON con todos ustedes. Doctor, a respecto de la anterior fallecida, ¿también qué ha pasado con él? ¿El cuerpo fue entregado a la familia? ¿Será cremado? ¿Qué se sabe? También es un tema confidencial. Hay un protocolo de manejo de cadáver por Corinavit que lo está manejando todo el sector de funerarios. ¿Cuál es este protocolo, doctor, para que la población se sienta más segura? Todos los pacientes que fallecen con coronavirus son entregados directamente a la funeraria y deben ser o incinerados o enterrados en tierra. No pueden ser enterrados en nichos comunes. Posteriormente los familiares podrán retirarlos cuando pase la emergencia y llevarlos a un nicho. Los pacientes se los pone bajo protocolo de seguridad en 2 bolsas, se las sanitiza y se entrega para su entierro de la manera más inmediata posible. Es un reporte médico que lo podrá dar el director de cada centro. Doctor, respecto a la paciente que había fallecido en el hospital japonés, ¿cuál le ha sido el resultado? Esa paciente no era coronavirus, por lo tanto, el abuso que se cometió en las redes sociales de gente informando que no tenía la autorización para hacerlo, ha sido totalmente descartado. Creo que ya la población va percibiendo quiénes son sus voceros. Los voceros no son las redes sociales. Los voceros no son de nadie que no tenga esa autorización. La cadena de vocería empieza en la Presidencia de la República, el Ministro de Salud, el Gobernador, el Secretario de Salud y el Director del SEDE. Nadie más puede dar reporte sobre los casos positivos, negativos, fallecidos o aquellos que ya han sido descartados. Por favor, le pido a la población que esa es la línea comunicacional que la estamos manejando 2, 3, 4 las veces que sea necesaria por día, porque nos interesa que la población esté correctamente informada. No sirve ninguna información que vaya por otra vía porque no es correcta y porque puede ser malintencionada provocando
situaciones que no son las adecuadas. Era un contagio local. Es confidencial.